Muy buenos días, bienvenido a esta transmisión especial que lleva usted como en cada mañana a la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega siempre a través del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del sector. De inmediato nos vamos hasta el Centro de Prensa Internacional, allí todo se encuentra listo ya para ofrecer el parte habitual sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el mundo. Allí recibe nuestro contacto como cada mañana, Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, colega. Adelante. Los buenos días también para ti, Gisela, y para todos los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Gisela, a la intérprete de la lengua de señas y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. A su permiso me retiro en Azobuco y vamos a dar la información del día de hoy. Hoy en nuestro país se mantienen ingresados en los hospitales 551 pacientes, 20 en vigilancia, sospechosos 291, confirmados 240, activos 240, y en la atención primaria de salud se vigilan por nuestros especialistas 6.466 personas. Ayer nuevamente se procesaron más de 3.000 muestras, cifra que debemos ir incrementando en los próximos días. Ayer se procesaron 3.732 muestras. En los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 1501, los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana 712, el de Villa Clara 308, el de Santiago de Cuba 280, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 411, el del Hospital Hermanos Amejeira 301 y el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 219. Como resultado del análisis de estas 3.732 muestras, se diagnosticaron ayer en Cuba 25 personas con la COVID-19. Y de esta forma, ya en nuestro país, desde el día 11 de marzo, que fue cuando se diagnosticaron los tres primeros casos, pues se acumulan 281.595 muestras analizadas y, como resultado de ello, 2.726 personas diagnosticadas con la COVID-19, lo cual representa el 0,97% de todas las muestras analizadas. Ayer, de todas las provincias se procesaron muestras. Artemisa, que tiene la complejidad epidemiológica que hemos ido analizando aquí todos estos días, se procesaron 143. De La Habana, como es natural, 1.512. De Matanzas, 228. De Villa Clara, 223. Ciego de Ávila 98, Guin 95 y así. De todos los territorios se procesaron muestras en el día de ayer. Los 25 casos que se diagnosticaron ayer, todos son cubanos. Ese es el comportamiento que hemos tenido en los últimos días. De ellos, 21, o sea, el 84% son contactos de casos confirmados previamente. Y ya se acumulan 1.320, o sea, el 86,5% de todos los casos confirmados en Cuba, pues han sido contacto de casos con
tratar de encontrar la fuente de infección. Y de los 25 diagnosticados ayer, 2 tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero. Y ya acumulamos 229 en toda la pandemia. 16 del sexo masculino y ya representan el 50,3%, 9 del femenino y representan el 49,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba. Reitero, sin mucha diferencia y sin muchos cambios de un día para otro. 15 de los 25, 60% estaban asintomáticos totalmente en el momento del diagnóstico y ya el 55,6% de todos los casos diagnosticados en Cuba pues han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. En los últimos 15 días este porciento se incrementa y el 63,1% en el momento del diagnóstico, lo cual hace extremadamente riesgosa esta enfermedad. Y es lo que, entre otras cosas, además de su alta contagiosidad, ha hecho difícil su control en el mundo. De los 25 casos diagnosticados, 11 están en el grupo de 20 a 39 años, 11 en el grupo de 40 a 59 años, 1 mayor de 60 años y ayer se diagnosticaron 2 menores de 20 años. Y con estos 2 que se diagnostican ayer, pues ya se acumulan 310 menores de 20 años confirmados en Cuba, de los cuales, al tener una evolución clínica estable, 281 se encuentran de alta, que es el 90,6%. Los 25 casos diagnosticados pertenecen a las provincias de La Habana 10, en los municipios de La Lisa, Marianao, Habana del Este, Plaza y Boyeros. 13 pertenecen a Artemisa, de los municipios Bauta, San Antonio, San Cristóbal, Caimito, Artemisa y Mariel. Y 2, los 2 casos importados que tuvimos en el día de ayer, 1 es de la provincia de Cienfuegos y 1 es de la provincia de Guantánamo. Con este comportamiento por provincias, por territorio, ustedes se darán cuenta por la localización de la mayor parte de los casos que ya hemos informado aquí, que se viene trabajando, que se mantienen con medidas de restricción y en los cuales estamos incrementando el número de personas que se pesquisan diariamente. En primer lugar, los que han estado más en contacto con los casos confirmados, pero después esto se va ampliando a grupos de población que pueden estar relacionadas con esta transmisión. Con este comportamiento por provincia de los casos confirmados en el día de ayer, sin tener en cuenta los importados que no pesan en la incidencia del país, pues la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes se incrementa en la provincia de Artemisa a 20,39 por 100.000 habitantes, se incrementa en la provincia de La Habana al 6,14 por 100.000 habitantes y Villa Clara, que no diagnostica casos, pues tiene una tasa de incidencia de 0,39, similar a la de días anteriores. En el caso de Pinar del Río, que como conocemos, se diagnosticó un caso autóctono del territorio, se mantiene la tasa de 0,17. Es decir, que en Pinar del Río se ha hecho un pesquisaje intenso relacionado con este caso
y hasta el momento no se han diagnosticado nuevos casos. En el caso del país, la tasa se incrementa a 2,23, teniendo en cuenta el número de casos confirmados por 100.000 habitantes. De los 2.000, resumiendo, de los 2.726 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, dijimos que se mantienen activos. Estamos hablando de casos confirmados que están ingresados, 240, que representan el 8,8%. Y que es una cifra que resulta alta para lo que habíamos tenido en días anteriores. De estos 240, 238 tienen una evolución clínica estable, estamos hablando del 99,2%. No tuvimos fallecidos en el día de ayer, se mantienen los 88 fallecidos, lo cual da para Cuba una letalidad de 3,22, que cuando la comparamos con la letalidad de la región de las Américas, que es de 3,73, pues eso hace que Cuba ocupe la posición número 21. Cuando la comparamos con la letalidad del mundo, que es de 3,79%, pues Cuba ocupa la posición 113, al igual que en días anteriores. Mencionamos siempre las dos personas que se evacuaron y ayer, aunque no logramos tener un balance positivo de acuerdo al número de altas con el número de ingresos, sin embargo hubo un número mayor de altas. Fueron 14 altas, de las cuales 8 son de Artemisa y 6 de aquí de La Habana. Y con estas 14 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 2.396 pacientes recuperados ya de alta clínica o de alta clínica y epidemiológica, que representan el 88% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. Recuerdan que habíamos tenido una paciente ingresada de aquí de La Habana, ingresada en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, primero crítica estable, después pasó a grave y ya en el día de ayer esta paciente pues pasó al estado de cuidado. Se ha tenido una evolución como resultado de los tratamientos, de las medidas que se han adoptado con ella para que ya en estos momentos esté reportada de cuidado. Sin embargo, ayer dos pacientes de aquí de La Habana también pues pasaron al estado de grave, que se encuentra ingresada en la sala de terapia intensiva. Este es el comportamiento de Cuba, reitero, con una cifra de casos confirmados que se ha incrementado y que esperamos que con las medidas que se están adoptando y un poco de participación en la responsabilidad ciudadana, pues logremos revertir esta situación. Lo cual, reitero, no pierdo la oportunidad de dejar claro que representa un gran riesgo para nuestro país. Después del sacrificio hecho, de toda la atención con que se ha trabajado la pandemia, que por el descuido, por las negligencias, por las indisciplinas, tenemos que reiterarlo, de algunas personas que no están, o sea, no están claros de lo que representa para Cuba, de lo que representa esta enfermedad, pues han hecho que tengamos un incremento en los últimos días. El mundo, sin muchos cambios, ahí se mantiene la confirmación de casos en 185 países, ascienden ya a 18.263.542 casos confirmados, ya que ayer se diagnosticaron en el mundo
207.232 casos. Esto, además, fallecieron nuevamente más de 4.000 casos en el día de ayer. Estamos hablando de 4.507 casos, lo cual hace un acumulado de 693.726 fallecidos como consecuencia de esta enfermedad. Esto da para Cuba una letalidad de 3,79%. La región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia desde hace varias semanas, que ya representa el 53,97% del total de los casos reportados en el mundo, con los 95.129 que se confirmaron ayer, y que hace que la cifra de casos confirmados en la región sea de 9.857.801 casos confirmados. Fallecieron 2.270 casos, personas con la enfermedad, y ya se acumulan 367.958 fallecidos para una letalidad del 3,73%. Estas son las cifras del mundo. Esto explica la razón por la cual tenemos que resolver los aspectos que quedan pendientes aquí en Cuba, porque como ven, no tiene control y es algo que se reconoce por los directores de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud. Ahí, si Lilian nos ayuda, queremos, hay veces que un gráfico ayuda más que muchas palabras, ahí se mantienen entre los países con mayor afectación, en este orden: Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, México, Perú, Chile y Colombia. Fíjense el número de los que representan países de la región de las Américas. Y ahí, con colores, el color rojo ese, medio que rojo carmelita, que es el que está hablando de países con más de 1.000.000 de casos confirmados. Ustedes ven que aparece Estados Unidos, Brasil y la India. Son estos tres países que aparecen con ese color. Ahora, es casi, perdóname, rojo no, es casi negro, como se ve en el mapa en estos momentos. Ahora, el que tiene el rojo más intenso, que son los países que tienen entre 100.000 y 999.000 casos confirmados, se incluyen 20 países. Y resaltamos ahí de la región: Canadá, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile y de otros continentes, pues Rusia, Irán, Sudáfrica, Francia, España, Italia. Realmente, como dije, son 20 países los que reportan este número de casos. Y se mantienen 9 países, el 4,6%, que no reportan casos de COVID hasta el momento. Esta es la información que nosotros teníamos que brindarle hoy. Hay una noticia que se ha estado circulando y que se me han acercado, que habla de un antiviral, un medicamento ruso. Ha sido noticia en estos días la vacuna de Rusia, que plantean que ya en octubre se la van a aplicar masivamente, que ya van a ensayar otro tipo de vacuna en el mes de noviembre, y que en los estudios que se han hecho, después de aplicada, se ha visto que hay un incremento de la carga de los títulos de anticuerpo, por lo tanto está dando inmunidad, que sería, bueno, pues algo que tal vez ayude a controlar esta pandemia. Y ahora, más recientemente, pues también Rusia ha publicado, un grupo de científicos, los resultados de un ensayo que se hizo con un medicamento que se llama Abifavir, que se basa en un antiviral ya conocido, que también se utiliza en el tratamiento de los
pacientes seropositivos al VIH, que es el favipiravir. Este medicamento se ha administrado, se ha hecho un ensayo, se ha administrado a un grupo de pacientes con la enfermedad y se ha visto que un porciento elevado en comparación con otros que no se le administró, pues han logrado dejar de detectar el virus en un corto periodo de tiempo. Plan se plantea, dejó de detectarse en un 62,5% en los primeros 4 días, lo cual, bueno, avizora, junto con las vacunas, claro, perdónenme, estos son cosas nuevas que todavía están sujetas a ensayo y que no podemos darla hasta que no tiene un basamento con una estadística, con una casuística mayor, podemos darlo como que ya está solucionado. Lo digo para que no piensen, no, si ya viene la vacuna, ya vamos a... No, si ya hay un medicamento, bueno, pues no es así. No existe todavía nada, a no ser el comportamiento de cada persona que logre controlar esta enfermedad. No sé, Héctor, si nos queda el tiempo, si tengamos algo. No tenemos ronda de preguntas para hoy, doctor. ¿Usted tiene algo que decir? Bueno, pues agradecerles a todos ustedes que nos permiten esta información. A Gisela, a la compañera de lenguaje de señas y, lo que es más importante, a todas las personas que siguen nuestra información y, sobre todo, que siguen y que cumplen con lo que aquí orientamos que se haga. Muchas gracias y nos vemos mañana. Agradecimiento también para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Las gracias a ti, Héctor, al doctor Francisco Durán por el parte habitual sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el mundo. Cuba confirmó en el día de ayer 25 nuevos casos positivos a la COVID-19 de un total de muestras estudiadas en el día de ayer, 3.732. El total de muestras estudiadas hasta este momento, usted lo tiene gracias a nuestro apoyo gráfico, 281.595, para un total de pacientes diagnosticados con la enfermedad en el país, 2.726. De este total de pacientes diagnosticados con la enfermedad, permanecen ingresados confirmados los casos activos, como le llamamos, 240 personas, de ellos 238 presentan una evolución clínica estable, se acumulan 88 fallecidos. Usted conoce que en el día de ayer lamentablemente tuvimos que reportar un nuevo deceso, 2 evacuados, se reportan 2.396 pacientes de alta, 14 altas en el día de ayer, y se reportan 2 pacientes en estado grave. Reiteramos, ningún paciente fallecido en el día de hoy. La residencia por provincias y municipios de los 25 casos diagnosticados, bueno, sigue siendo La Habana un emisor importante de casos, también Artemisa. En este caso tenemos a la capital del país reportando casos, contagios en el municipio de La Liza con 4, Habana del Este 2 casos, al igual que Marianao, Boyeros y Plaza de la Revolución con un caso cada uno. En el caso de la provincia de Artemisa, 13 casos, es la provincia que hoy más se destaca, también es la provincia que mantiene una mayor tasa de incidencia en relación con el resto del país, 5 casos en el municipio de Bauta a partir del evento de transmisión local abierto en este territorio, San Antonio de los Baños con 3 casos, Artemisa con 1, San Cristóbal con 2 casos y Caimito, Artemisa y Mariel con un caso cada uno. En el caso de Cienfuegos, un caso importado del propio municipio Cienfuegos, y Guantánamo también con un caso importado del propio municipio de Guantánamo. Nos preguntan sobre cómo se desglosan estos 25 casos diagnosticados en el día de hoy. Todos son cubanos. Los 25 casos pertenecen, bueno, ya usted sabe, a las provincias descritas en la gráfica. 21 fueron contactos de casos confirmados, 2 con fuente de infección en el extranjero y 2 sin fuente de infección determinada. 15 de los 25 casos fueron asintomáticos, una tendencia que se reitera en los últimos meses, no solo en Cuba, también a nivel internacional. El mundo no cambia.
cambia, el mundo se mantiene también complejo, lo alertaba hoy el experto, la cantidad de países a nivel mundial que reportan casos de COVID-19, 185 confirmados, 18.263.542, el total de fallecidos a nivel mundial, 693.726, para una tasa de letalidad de 3,79%. El comportamiento de la enfermedad en la región de las Américas, usted también lo pudo conocer a través de un gráfico que presentó el experto, donde se detallaban cuáles son los países que más aportan contagios a las estadísticas globales. Usted tiene en pantalla que nos vamos acercando en la región a casi los 10 millones de contagiados en el mundo. El dato exacto lo tenemos, 9.857.801, que representa el 53,97% del total de casos reportados en el mundo. La cantidad de fallecidos en la región de las Américas, 367.958, para una tasa de letalidad de 3,73%. En esta jornada no hubo ronda de preguntas y respuestas desde el Centro de Prensa Internacional, pero sí la alerta, siempre presente, y es una tendencia ya en los últimos días del experto a llamar a la responsabilidad, a no cometer indisciplinas, ni descuidos, ni negligencia. Alertaba también de que esto pudiera poner en peligro la ocurrencia de estas indisciplinas, los resultados que el país ha alcanzado en los últimos meses en el control y enfrentamiento a la enfermedad. También destacaba que Rusia, hablaba incluso de algunas noticias halagüeñas, porque también traslada buenas noticias en su parte habitual el doctor Durán, que Rusia trabaja en la elaboración de una vacuna. Se ha dicho que en los próximos meses, en octubre, ya comenzaría a aplicarse a la población, también que en noviembre se espera una segunda vacuna, y es que Cuba también trabaja intensamente en el desarrollo de la vacuna específica contra la COVID-19. El llamado de nuestro equipo de prensa en cada jornada es que se cuide mucho, a que evite siempre la confianza y a que apueste por su salud. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa que llevará a usted el parte habitual sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Hasta entonces, muy buenos días. Seguimos disfrutando y conociendo del mundo.